dice: señor fiscal, soy César Sena, estoy acusado en esta causa y me enteré porque escuché que Díaz era el ex abogado de él, digo ex porque ya renunció. Exacto. Que era mi abogado, defensor y de toda mi familia, está saliendo en todos los medios de comunicación y está hablando cosas horribles de mí. Y dice César, temiendo miedo por mí, hago responsable a esta persona si a mí me pasa algo. Acá estoy viendo cómo se empieza a quebrar César Díaz en la cárcel. César Sena, perdón. Y además está con miedo. Está con miedo. Ahora, volviendo a lo que vos decías recién, la estrategia. ¿César Sena tiene una patología? Así es. César Sena tiene una patología. Y esto que el abogado empieza a decir en los medios que fue César, justamente puede ser parte de esta estrategia de la familia Sena. ¿Qué patología presenta? César Sena dijo que tiene esquizofrenia. Por lo tanto, hoy, más allá de que declare o no, está yendo a fiscalía porque va a ser revisado por pedido del fiscal, de los fiscales, por el área de salud mental para corroborar si esta esquizofrenia que él dice tener es real. A ver, si es esquizofrénico, ¿le puede dar inimputabilidad en la causa? Justamente, la familia para declarar inimputable. La familia lo va a acusar de todo el crimen para que después quede inimputable. Bueno, pero espera, ahí voy, Maggie, con vos. Te voy a pedir, por favor, Gus, la foto de César Sena después de la desaparición de Cecilia. ¿Se acuerdan de esta foto? Exacto. ¿Se acuerdan de las marcas de este arañazo que tenía en el cuello? Bueno, a ver, recordemos... ¿qué pasa con esto? Yo entiendo y vuelvo a la hipótesis que estaba marcando recién. Esa discusión que se produce en la casa de Merenciano, justamente para que él deje definitivamente a Cecilia, y donde él interviene en esa discusión. Porque la discusión madre pasa de golpes a tratar de que Cecilia entienda en ese momento, por las malas, de lo que le estaban pidiendo. La madre aseguró que esto, obviamente, no tiene lógica en este contexto, pero se defendió diciendo que había sido en artes marciales que él practica. ¿Un arañazo? Este arañazo habría sido en estas artes marciales que ahora... Yo pregunto, porque está toda la sensación que esos arañazos lo involucran como el autor del crimen en el cual Cecilia se defiende. Yo pregunto, y buscando la hipótesis que él plantea de que él no fue sino la madre o la tía, pregunto, ¿no habrá sido que él la agarró a Cecilia o la tomó de alguna manera mientras la golpeaba madre o tía? Y él no es el autor, sino coautor o partícipe necesario. Acá hay dos cuestiones claves. Primero, este hombre, César Sena, porque si va hoy finalmente a declarar ante el juez y va a decir lo que dijo a los policías, ya no solamente va a estar comprometido porque él va a ser coautor, pero está señalando como autores del crimen a dos mujeres, Acuña y a su tía. Acuña y Acuña. Ahora, el otro tema clave es Melgarejo. Gustavo, te pido las imágenes de anoche de Melgarejo después de que ampliaba su declaración indagatoria. ¿Por qué? Porque este sujeto, Melgarejo, que es el casero, es el que a lo mejor da pistas, perdón, que no se corresponden con lo que tiene Fiscalía en cuanto a otras declaraciones. Y fotos que tiene Fiscalía. Pero le da pie de hipótesis a la Fiscalía para hacer nuevas diligencias y nuevos allanamientos. Porque lo que quiere Fiscalía es buscar el cuerpo de Cecilia. El tema es que no es confiable su testimonio porque él ya pidió declarar. Todo lo que había dicho dio negativo. Nada tiene consecuencia con lo que dice. No es congruente. Pero ¿sabés cuál es el tema? Lo van a tener que considerar igualmente. ¿Sabés cuál es el tema? Claro, yo pregunto si en lugar del cuerpo de Cecilia, si en lugar de Cecilia, ahí atrás estaba el cuerpo de Cecilia. No, y yo te pregunto, porque habrían encontrado también partes óseas y dentadura de personas que no serían
Cecilia. O sea, exacto. Esto puede ser que ya se venían manejando así hace tiempo. Y es más, esto me lleva también a un textual de la tía abuela que vivía, repito, vivía con Cecilia y este hombre, que dijo, lo voy a leer textual. Sí. Dice, él se jactaba que hacía desaparecer personas. Yo lo tomaba como chiste. Sí. Una vez que se pelearon con Cecilia, le dijo, no te hagas la viva porque terminás en la chanchería que se comen hasta los huesos. Bueno, eso lo había dicho como chiste y hoy se está tomando... Sí. En serio, pero un detalle importante, esto digo... Esto puede ser que sea un modus operandi, sí, o sea, ¿por qué estos chistes así de, bueno, en la chanchería los tontos se comen hasta los huesos? Un detalle importante, son 7 los detenidos. Si lo que dice César y lo que dice Melgarejo es real, o al menos se va a investigar, vamos a tener 3 detenidos más. O sea, de 7 nos vamos a ir a 10. Así es. 10 personas en un plan macabro para asesinar a una mujer, en este caso Cecilia. Ale, ¿qué tenés? Sí. A ver, lo que ustedes plantean como hipótesis es algo que lo está evaluando justamente aquí la Fiscalía. Por el momento, bien lo decía anteriormente, está todas... Esas hipótesis están en el bolillero y están siendo analizadas. Les comento. Sí. Quedan, tienen 10 días hábiles, 10 días hábiles aquí los fiscales para determinar la situación de cada uno de los detenidos. Ya se presume que en las próximas horas ya se tendría la confirmación de cuál sería la calificación final de la causa, por lo menos desde dónde estarían parados los fiscales. Si con esto que se presenta Melgarejo, se presenta a declarar, se presentó a declarar, perdón, seguramente en el transcurso de esta mañana tendremos nuevos allanamientos y posiblemente nuevas detenciones. Que, es decir, todo se está analizando, Charlie. A ver, Ale, yo te pregunto algo concreto. ¿Qué grado de credibilidad tienen las declaraciones de Melgarejo para la Fiscalía? A ver, no son muchas, no son muchas, Charlie, porque francamente creen de que está dilatando los tiempos. Si me permite un término que me dijo ayer un personal de esta Fiscalía, dice, nos están gileando, nos están gileando. Gileando. Ganando tiempo. Tomando el pelo. Gileando. Sí, exactamente. Exactamente. Chicos, ¿saben que puede ser clave también? Clave absoluta. Un diario íntimo de Cecilia. Cecilia tenía un diario donde escribía todo. Mm. La abuela, la tía abuela, Virginia, se lo encontró, leyó algunas partes donde hacía mención a la relación que tenían, donde ahí Cecilia también contaba todo lo que sabía. ¿Qué decía Cecilia de la relación en ese diario íntimo? Lo que llegó a leer la tía abuela fue un fragmento, porque después ingresó gente diciendo, yo no quiero ser su madre, quiero ser su pareja, no estoy de acuerdo con cosas que están pasando. Pero ese diario ahora, en el cuarto de Cecilia, no está. Es decir que no para César, sabe. Esperá, porque es muy importante lo que está diciendo. Es clave, chicos. A ver, el diario íntimo de Cecilia. Presten atención a esto que les estoy diciendo. El diario íntimo de Cecilia es para clave. Para César, Cecilia era como era su mamá. Era una bomba de tiempo. ¿Era como su mamá? Era como su mamá, lo que decían. Exacto. Porque él también era muy, en personalidad, era prácticamente respondía a todo lo que le decían los padres. Era controlado y manipulado constantemente por los padres. Mismo, como no podían vivir en una casa de la familia Cena porque no aprobaban la relación y vivían con Virginia, la madre lo tenía controlado al nivel que cuando llegaban las 10 de la noche no le permitía dormir en lo de Virginia muchas veces y le mandaba un auto. Un auto color gris con vidrios polarizados que llegaba siempre con un chofer alrededor de las 10 de la noche al barrio. Sí. Ahí se lo llevaban a él. Perdón, uno de los detenidos, Gastón, aclárame esto. Estamos hablando de Obregón. Obregón es el chofer de César. Obregón es el chofer de César, el que sale con las bolsas de la casa, que se lo ve en el video, con las bolsas de la casa, es el que llega al campo donde está la chanchería, donde lo recibe Melgarejo, a César, a Obregón y a otras 2 personas más, según la declaración de anoche. Bien, ahora, hay otro tema que no es menor, chicos. Y esto es información y es de último momento. El juez de la causa, atención con esto, Ale, se ha excusado de la misma. Hoy la causa no tiene juez. Están solamente los fiscales trabajando
como el doctor Cáceres Olivera, pero no hay juez, porque se excusó diciendo que esa excusa era por conocimiento o desconocimiento de los imputados en esta causa y ya detenidos. Con lo cual, cuando hablaba recién Ale de la dilación que puede estar haciendo Melgarejo con sus declaraciones, es también porque están jugando con esto de que no hay juez en la causa. Entonces, ¿qué pasa? Yo te pregunto, Ale, si hoy tuviese que hacer diligencias el doctor Cáceres Olivera, al no haber juez en la causa, ¿las va a poder llevar a cabo? Y es la pregunta que nos hacemos, no solamente el fiscal Cáceres Olivera, sino también el doctor Jorge Gómez o la doctora Neila Velázquez, que son los otros tres integrantes. Hay dos fiscales de género y un fiscal de cámara actuando en esta causa. Y bueno, bien cierto es lo que usted plantea, Charlie, y se cree que en las próximas horas esta situación se resolverá, ¿no? A ver, me quedé pensando, Gas, lo que vos dijiste de esta estrategia, ¿no? De ir los padres contra el hijo contra los padres. Porque mismo, ahora si no tengo mala información, ellos tendrían abogados distintos. Ellos ahora, como renunció Díaz, él tendría una mujer abogada y ellos tienen un abogado hombre, tengo acá el nombre, ahora me fijo. Es una defensora. Ya, que tengan abogados distintos. Sí. Chicos, ella es una defensora. Van tiene una con estrategias distintas. Él tiene una defensora oficial y la familia, el matrimonio, tiene al doctor Juan Carlos Saife. Eso es lo extraño. ¿Por qué la familia tiene defensas distintas? Le están soltando la mano al hijo para salvarse la pareja. Independientemente de esto, Ale, el que está más comprometido es César. Porque su carátula es femicidio triplemente agravado por el concurso de más de dos personas. O sea, él es el que más comprometido está en esto, a pesar de que la familia y los otros detenidos también, porque los están ubicando como coautores, ¿no? Así es, como coautores de este crimen. Es decir, la situación es muy complicada para todos, pero en especial para César, no menos la situación de Marcela Acuña y de Merenciano Sena. Ojo Patricia Acuña, de acuerdo a la declaración que hizo César Sena, digo por eso, ella está fuera de todo hoy, más allá de las acusaciones que recibió de la testigo de, ¿se acuerdan? Está fuera así de todo, pero... También te pregunto, ¿ella también está fuera de esa reunión en la casa? No, porque la apunta César. No. Por eso te digo. La impunidad con la que han venido trabajando esta familia es impresionante. Digamos, nunca nadie les puso un freno. Mismo, diciendo esto, recuerdo, Cecilia en su casa, en la casa todavía, ella había emprendido un negocio de artículos de deporte, están todavía los sacos de box, los guantes, distintas cuestiones de boxeo. Cuando le empezó a funcionar ese negocio, él le dice, ahora esto me sirve para lavar dinero. Le habría dicho, esto me sirve para lavar dinero. En ese momento, como Cecilia no estaba de acuerdo con los manejos, dejó a un lado ese negocio. Bueno, no nos olvidemos que... Lo tiene todo tirado en la casa. No nos olvidemos que dentro de la casa, y voy con vos, Ale, se encontraron 6 millones de pesos que están siendo investigados, si es por lavado de dinero, a través del Juzgado Federal 2 de Resistencia. ¿Digo bien, Ale? Así es, Se pidieron informes a la FIP. Sí. Dale, dale. ¿Perdón? Que se pidió un informe a la FIP. El fiscal, por el fiscal Patricio Sabadini, que es quien está actuando en esa causa, el fiscal federal, él hace mención, obviamente, de que hay que analizar no solamente el lavado de dinero, sino la cuestión de qué sucedió con estos activos, de dónde provienen. Bueno. Y se presume que son mucho más de 6 millones, no solamente ese dinero. Al momento del allanamiento, reiteramos una información que ya venimos dando a lo largo de estos días. Tuvo que ingresar un camión de caudales a retirar dinero al momento del allanamiento. ¡Qué locura! Bueno, con estos millones, 6 millones, 6 millones y medio de los que se habla, de parte de la familia mismo, la tía comentó que eso era un dinero que tenían para pagar a los obreros, porque esta organización también construye casas. Que ese dinero era para pagar
a los obreros que habían estado trabajando en la construcción. El tema es, ¿tienen, manejan así el dinero? ¿En efectivo? ¿En negro? ¿Lavado? Raro. Yo tengo entendido... Pero esa fue la justificación que dieron. Gastón, tengo entendido que la familia Cena tiene un colegio. Tiene también, una escuela. En el barrio, sí, una escuela. Y ayer escuché a una persona decir, yo no llevaría nunca a mi hija a esa escuela. ¿Por qué? Porque tiene sus propias reglas. Es un colegio que tiene las reglas de la familia Cena. Hacen y deshacen ellos. Ellos son la ley. Ellos son el gobierno, digo, dentro de ese barrio. Ellos son la escuela, ellos son la institución. Son todo. Y además, es como una, perdón que lo diga, es como una secta. Es como totalmente. Una secta. Bueno, lo habíamos dicho al principio. Es como una secta. Bueno, chicos, el barrio tiene un barrio ahí que se llama Emerenciano. La escuela se llama Emerenciano. Tienen una bandera cubana y ellos van, los alumnos, con remeras del Che Guevara. Bien. Con remeras del Che Guevara. Eso es lo... Un adoctrinamiento prácticamente. Quiero volver a lo que decíamos hace un rato, que es información exclusiva. ¿Puede llegar a romper el silencio en algunos minutos más César Cena si se hace presente en la Fiscalía? ¿Qué sabemos de eso, Ale? Si puede estar llegando en pocos minutos o pocas horas allí para declarar definitivamente, y qué sabemos que puede llegar a decir César Cena. A ver, nosotros ya por eso desde horas tempranas estamos aquí. Esa información es precisa y aguardamos de que en el transcurso de la mañana llegue hasta aquí para hacer mención. Lo que dijo ayer en la comisaría, que no tiene valor legal, lo pueda reiterar aquí ante los fiscales en sede judicial. Él se indica como autoras del homicidio de Cecilia a Patricia Acuña y a Marcela Acuña, su madre, su tía y su madre. Bueno. Quienes dieron muerte a Cecilia. La esposa de Merenciano, desde el primer día que conoce a Cecilia, no la quería. No. Eso está claro. Sí. En principio porque era 10 claro. años más grandes y más grande y porque creían que le interesaba el dinero de ellos. Y porque le lavaba la cabeza al chico. Porque el chico quería... A ver, ella quería algo mejor para él, para César. Decía, vos no podés estar sumergido en esto, dinero ilegal, de acá, de allá. Vos tenés que tener una carrera. Y lo hizo estudiar medicina. Y eso, primero... Claro, estaba en el primer año de medicina. Una madre que primero odia a su nuera por X motivo, por el hecho de madre nuera. Sí. Y después se suma que esta mujer le empieza a abrir la cabeza a tu hijo y encima le pone en peligro tu imperio. Y la verdad que... Es que pasó a ocupar, como decía el diario íntimo de ella, yo no quiero ser la madre de César, quiero ser la pareja. Esto demuestra el rol que pasó a ocupar y también pero el odio, digo, ¿no?, con la madre biológica. Y a esto iba, y por eso te introduje el tema, Gastón, de esa enemistad que había desde el principio entre la esposa de Merenciano, Acuña, y Cecilia. Digo, ¿esto alcanza para tratar este plan criminal con un ardid de un viaje al sur, a la ciudad de Ushuaia, donde tenían como destino tanto Cecilia como César? ¿Es solamente esta enemistad o esta bronca que tenían con Cecilia para llevar a cabo un asesinato donde intervinieron tanta cantidad de personas? Es que la Fiscalía tiene eso y además esto que ustedes planteaban, de hacerle firmar el divorcio, ya se había negado ella, llegaron a ofrecerle 400.000 pesos, se habla de esa suma, y Cecilia no quería. Y algo pasó, alguna discusión que precipita toda esta situación a raíz de que ella se negaba. Y déjame sumar. Y Cecilia, Charlie, a tu pregunta, sí. Cecilia era una bomba de tiempo porque sabía muchas cosas. Mismo en alguna discusión le habría dicho, voy a ventilar todo. Era un peligro para esta familia y todo su imperio. La bomba de tiempo se va a dar en algunos minutos si llega ahí al lugar César Cena y declara finalmente ante el fiscal. César va a ir. Va a ir porque, digamos, si no quiere... A ver, va a declarar contra el fiscal. Si se llega a arrepentir,